Les doy la bienvenida una vez más a este espacio Iglesia en Salida. Soy Giovanni Krawinkel y hoy quiero hablar de un evento especial, un aniversario especial de una de las entidades de comunicación de la Iglesia Católica, la Red, la Unión de Emisoras Católicas UDECA, que cumple sus 43 años de haber sido creada. Esto es una iniciativa de la Iglesia Católica Dominicana que desde hace 43 años vio la importancia de unir todas estas emisoras radiales. Y en el día de hoy, en este año 2024, que cumple sus 43 años, pues con una visión a futuro de seguir avanzando en las técnicas de comunicación moderna a través de la tecnología, de la imagen, de lo que hoy es la radiovisión, para poder seguir llevando el mensaje del Evangelio. En el programa de hoy, pues veremos un resumen del evento que se dio cita aquí en esta sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y que ahora pues dirige en este tiempo el director de los Multimedios Vida y de Comunicación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el querido padre Kennedy Rodríguez, pero recibiendo la batuta de los directores anteriores y que en este encuentro pues serán objeto de un reconocimiento especial por esa labor que han hecho también en la comunicación dominicana, no solo en el aspecto de la fe, de la religión, de nuestra catolicidad, sino también el aspecto social, en el aspecto informativo, que ha sido uno de los pilares de la Red Unión de Emisoras Católicas UDECA. Así que voy a entrar a la sede de la conferencia. Disfrute de este aniversario que ha sido celebrado hoy, culminado con una Eucaristía especial presidida por Monseñor Faustino Burgos Brisman, secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano, obispo auxiliar de Santo Domingo, así como de varios de los integrantes con los cuales conversamos en este programa especial del día de hoy. No se vaya, quédese ahí y disfrute el contenido del día de hoy. Un 22 de mayo es que se celebra el aniversario de la creación de esta Unión de Emisoras Católicas. Este evento que se celebró aquí en la sede de la Conferencia del Episcopado, pues en esta primera parte fue conversar con los integrantes, regocijarse, y tuvimos una importante presentación de parte del padre Victoriano, que fue también objeto de un reconocimiento, y queremos compartir con ustedes un resumen de lo vivido en este encuentro por el 43 aniversario de UDECA. Es un honor estar aquí en este aniversario ya número 43 de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA. Dándole gracias a Dios que nos permite estar aquí, todos, todas, y bueno, abriéndonos a eso que Él día tras día nos ofrece para poder servir y amar desde nuestras radios. Ayúdanos a cada día ser más humildes, a buscar la manera de reconocer tu invitación, ese llamado que tú día tras día nos haces, que su bendición descienda sobre ustedes, sus familias y nuestras radios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, agradecer a todos su participación. Muy contenta de ver aquí a la mayoría de nuestros directores, de nuestras afiliadas representadas. Hoy, más que nada, lo que queremos en este compartir es vernos la cara nuevamente, después de tanto tiempo, es ver, presentarles qué estamos haciendo en UDECA, qué está pasando con UDECA. Tratar también de que volvamos a estrechar lazos, por eso aquí hay algunos de los delegados de la Comisión Nacional de Pastoral de Comunicación. Esa fue una sugerencia que nos hizo también Monseñor Faustino Burgos Prisma, ¿verdad? Para nosotros poder articular como emisoras con los delegados de comunicación de las diócesis. Esa es la idea, que nos conozcamos, que podamos tener esa participación, integrar ese trabajo pastoral dentro de todas nuestras programaciones. Del padre José Victoriano, que va a ser nuestro expositor de hoy con el tema, el título de hoy, Historia de UDECA y las oportunidades para la radio actual. Así que prepárense para tomar nota, porque esto está interesante para todos. Un aplauso para el padre Victoriano. Bueno, el padre Kennedy me pidió compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la historia de UDECA y sobre las oportunidades para la radio en la actualidad.
Cuando hablamos de la historia de UDECA, me parece que podemos pensar en dos vertientes. Esa historia me parece que está construida de la historia de la red, o sea, del centro de producción, el CPU, UDECA, y de la historia en particular de cada una de las afiliadas. En definitiva, estoy imaginando un relato tejido de múltiples historias con lugares comunes y divergentes que servirían para comprender la importancia y los aportes hechos por UDECA y sus afiliadas a la construcción de lo que es hoy la sociedad dominicana. Entonces, creo que esto es importante porque merece la pena que una institución que tiene 4 décadas aportando a la evangelización, a la democracia, es una historia que hay que rescatar. Y como tenemos instituciones educativas de la Iglesia, creo que habría que hacer este rescate. Algo que destaco es que nuestras emisoras se han inspirado unas a otras. Siempre, como decía, teniendo a Radio Santa María como referente, y podemos observar y reconocer que los esfuerzos de la red se han orientado a la producción en conjunto, a la sostenibilidad institucional y financiera y a la búsqueda de incidencia en temas relevantes para la vida de los dominicanos y dominicanas. Educación formal, ya hablé de las escuelas radiofónicas y todas las otras iniciativas que hay en la radio, educación en la fe, por supuesto, ecología, formación ciudadana, promoción cultural, asociatividad. UDECA se proyecta, si uno busca la misión, como una red solidaria y sostenible con incidencia social y política que busca trabajar en sintonía con las necesidades de la gente. No sobra decir que UDECA y sus afiliadas se han mantenido la fidelidad a esta misión, sorteando muchas dificultades financieras, de personal, de tecnología, legales, etcétera, etcétera. También han sido 4 décadas de mucha lucha, tratando de ser sostenible, peleando contra viento y marea, y aquí estamos. Hoy día, la imagen ordinaria que uno se encuentra en cualquier punto del planeta es cualquier individuo con un celular en la mano. Entonces, el crecimiento del mundo digital nos da la oportunidad entonces de expandir el impacto de lo que hacemos. Y la cosa no se ha complicado todavía más porque desde hace menos de un año ha llegado lo que se denomina la inteligencia artificial. Y esto añade todavía más complejidad al panorama. Quisiera decir que en ella tenemos un apoyo importante para la producción radiofónica. Es la época de la superabundancia de contenido, de calidad y de muy mala calidad. Cuando tomó posesión el obispo de San Francisco de Macorís, él anunció que estaba creando el Departamento de Inteligencia Apostólica. Él venía de la Pucamaima y se daba cuenta que la misión de la Iglesia puede mejorar muchísimo si nosotros en la toma de decisión integramos los datos. Y hoy día la ciencia de los datos es una de las cosas que está más en auge. Entonces, ante un mundo marcado por tanta tecnología que lo que muchas veces hacen es que aumentan la fragmentación, nosotros tenemos una tradición de fortalecimiento del tejido social. Entonces, ese mundo que yo lo calificaron los jesuitas hace unos años como un mundo roto, nosotros entonces tenemos que aparecer en este escenario como una red que quiere sanar un mundo herido, que quiere rehacer el tejido social. Entonces, bueno, básicamente lo que estoy diciendo es, tenemos una riqueza que le hemos construido a lo largo de 40 años, que es esa vinculación que tenemos en el territorio. O sea, nosotros tenemos capacidad de llegar a la gente. La tecnología nos permite ampliar ese alcance. Hay urgencia con el fortalecimiento de la democracia. La democracia está amenazada en todo el mundo. Y nosotros tenemos una tradición larguísima de trabajar en formación de ciudadanos, en fortalecer la democracia. Entonces, ver el entorno, ver las novedades que hay, las posibilidades que hay y volver creativamente a hacer lo mismo. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio, no sé qué. Porque hay mucha gente por ahí que lo está haciendo y entonces los discípulos le querían decir a Jesús, mira, ahí andan una gente que están, qué sé yo qué. Y le dijo, pero están en contra de nosotros, déjalo.
Entonces, lo que nosotros no hagamos ahora, otro lo va a hacer por nosotros. Yo le agradezco muchísimo que me hayan invitado. Yo quería decir estas cosas. Básicamente, yo creo que he dicho, sigamos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, pero ahora hay una novedad. Hay recursos para profundizar en la formación del talento. Hay nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Hay ciencia de datos. ¿Okay? Y la sociedad necesita que le formen en valores, que la apoyen, que la acompañen, porque el tejido social en muchos barrios, en muchos pueblos, se está deshaciendo. Muchísimas gracias y espero que se hayan inspirado. Gracias al padre Victoriano por estas palabras. Creo que ya hemos escuchado y yo creo que hoy vamos a ir viendo cada una de esas cosas. Entonces ahora vamos a pedirle a nuestro presidente, al reverendo padre Kennedy Rodríguez, que tiene unas palabras para nosotros, que se acerque aquí al podio, padre Kennedy. A cada uno de ustedes me da mucha alegría de estar de verdad en este lugar compartiendo con toda esta gran familia de UDECA. Ese saludo especial a cada uno de los directores de cada una de nuestras emisoras, pero también a aquellos que colaboran, ya sea dentro de UDECA, ya sea a nivel de la comunicación, los invitados especiales, a cada uno de los que están aquí. Gracias realmente por apoyar este mundo de la comunicación. A mí me encanta celebrar los aniversarios. ¿Ustedes saben por qué? Porque son una oportunidad para uno mismo relanzarse. Entonces hay que aprovechar los 43 aniversarios. Pudiéramos simplemente sacar el arte, ¿entiendes? Por las redes sociales, felicitamos, ¿no? Pero no, tenemos que aprovechar, tenemos que dar gracias al Señor porque existe UDECA, porque son 43 años de trabajo, de entrega, de donación, de misión, de labor social. Son 43 años de esfuerzo, que aunque yo estoy aquí en estos 43, pero antes de mí, que agradezco tanto, hay un trabajazo desde la creación de cada una de las emisoras hasta hoy en día. Por eso, en este aniversario, yo doy gracias al Señor. Gracias vamos a dar también en la Eucaristía más adelante. Gracias porque está cada uno de ustedes ahí sentado. Gracias porque también cada vez que nos reunimos, eso nos da nuevo impulso para seguir adelante. Nuestro plan de operativo 2023 ha sido la guía que nos ha conducido en este proceso de transformación. Y permítame desarrollar 5 puntos clave en este plan operativo. Tengo que decirle que este plan operativo, incluso esas líneas, ya la estaba trabajando el padre Victoriano, mi antecesor en la presidencia de UDECA, y después hemos pedido para enriquecer las emisoras y realmente se han enriquecido. Y aquí están esos 5 puntos que hemos tratado de llevar adelante. El primer punto es la transformación digital. Hemos dado pasos significativos hacia la digitalización, incorporando nuevas tecnologías que mejoran la calidad de nuestras transmisiones y nos permiten llegar a una audiencia más amplia y diversa. Esta transformación es fundamental para mantenernos relevantes en el mundo cada vez más moderno y digital. Paso al punto número 2, ampliar y fortalecer la programación de la red. Hemos trabajado para ampliar nuestra programación ofreciendo contenido variado y enriquecedor que corresponde a las necesidades y expectativas de nuestra comunidad. Nuestro esfuerzo no es solo fortalecer las redes sociales, que ahí le agradezco a J. Vanessa que ha hecho un trabajo arduo para fortalecer todo el mundo de las redes sociales y todas las campañas, las revistas, y a cada uno de estos proyectos. El contenido de UDECA tiene que impactar y conectar con la realidad. Entonces, otro punto. Tercer punto, fortalecer la identidad corporativa de UDECA. Ustedes han visto que hemos dedicado recursos y esfuerzos para fortalecer la identidad corporativa de UDECA, asegurándonos de que nuestros valores y misión sean claramente
comunicado y reconocido, una identidad fuerte que nos permite actuar con mayor coherencia y propósito en todas nuestras actividades. Punto número 4, mejorar la infraestructura del centro de producción. La mejora de nuestra infraestructura ha sido una prioridad y hemos realizado inversiones clave para modernizar nuestro centro de producción y esta mejora también a nivel de todo el local, el edificio. Mejorar las incidencias también públicas. Finalmente hemos estado implementando estrategias para aumentar nuestra visibilidad y presencia en las esferas públicas, siempre defendiendo nuestros valores y contribuyendo al debate público desde una perspectiva católica y de servicio comunitario. Esto para fortalecer nuestro papel como una voz potente, relevante y respetada en la sociedad. Bien, en este 43 aniversario quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los miembros de UDECA, a nuestras emisoras afiliadas, a todos aquellos que han colaborado con nuestra gran misión. Su compromiso y dedicación han sido esenciales para alcanzar este logro con todos ustedes. Seguiremos adelante, inspirados en nuestra misión y guiados por la fe, con la firme convicción de que juntos podemos construir un futuro más justo y solidario para todos. Que Dios los bendiga y nos siga acompañando en esta misión loable. Gracias. Agradecemos al Padre Kennedy estas palabras, como ustedes ven, muy de la mano, porque justamente como el Padre Kennedy comentó, lo que se está haciendo en UDECA ahora no es más que cumplir, como él me decía desde el momento en que entré, no es más que cumplir el deseo de los directores de UDECA, no es más que seguir ese plan operativo que en su momento en la gestión del Padre Victoriano fue propuesto. Y yo creo que este es un momento oportuno. Voy a pedirle al Padre Kennedy, Padre, venga aquí. Yo creo que este es una ocasión especial. Siempre en las fiestas, en los cumpleaños, en las celebraciones, ¿verdad? Hay que agradecer. Y hay que agradecer a las personas que han tenido su granito de arena, ese aporte importante en lo que hoy es UDECA. Y vamos a pedirle al Padre Victoriano que se acerque y vamos a reconocer a nuestro querido reverendo Padre José Victoriano. Aquí está. Dice aquí, al reverendo Padre José Victoriano, por su liderazgo visionario y su incansable esfuerzo en guiar nuestra organización hacia nuevas metas, su visión y compromiso han dejado una huella imborrable en la historia de UDECA, inspirando a futuras generaciones a continuar con la misión. Que Dios le bendiga y continúe guiando sus pasos en el camino de servicio y la fe. Señora, yo estoy nerviosa, como que soy yo que lo voy a recibir. Dentro de todo el trabajo de UDECA hay un equipo que ahorita yo le voy a presentar, un equipo pequeño que se unió ahora, pero hay una red de colaboradores como mis queridos compañeros de la red meridiana que están detrás de que UDECA se mantenga, que están detrás con ese compromiso, con ese don de servicio. Y una de las cosas que tiene UDECA también es uno de sus programas estrella, vamos a decir, que es el programa Foro Abierto, que ya en esta nueva etapa también va a incluir unos nuevos cambios, se va a adaptar al tiempo. Y nosotros queremos reconocer a la persona que durante más de 15 años, ¿verdad, Mélida? Más de 15 años, he estado fielmente en ese compromiso, en ese servicio, en el programa Foro Abierto, que ha asumido esa conducción como parte de su vida. Queremos reconocer al señor José Enrique Trinidad por su dedicación y pasión en la conducción del programa Foro Abierto. Un espacio clave, venga por acá, señor José Enrique, un espacio clave para abordar temas de interés y relevancia y vital para difundir los valores y el mensaje de esperanza que promovemos. Que Dios le bendiga y continúe guiando sus pasos en el camino de servicio y la fe. Ahí, Padre Victoriano y el Padre Kennedy le hacen entrega a José Enrique Trinidad. Queremos reconocer a una persona de verdad que le he tomado un cariño. Miren, yo me voy a poner a llorar. Voy a decir primero el mensaje, la dedicación. Por su inestimable labor en la administración y gestión financiera de nuestra organización,
asegurando la transparencia y eficiencia en nuestras operaciones. Su integridad y profesionalismo han sido pilares fundamentales para el crecimiento y estabilidad de UDECA. Que Dios le bendiga y continúe guiando sus pasos en el camino de servicio y la fe. Mélida Rosario Fermín. Entonces, yo quiero mostrarle brevemente lo que se está haciendo y un equipo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reforzando y buscando eso que UDECA siempre ha defendido, el hecho de poder formar e informar. Entonces, y el contenido educativo siempre va a ser algo que a nosotros nos amerite. Hay algunas cosas que estamos estudiando, como siempre digo cuando me toca dar alguna charla, en las redes sociales no hay una forma única para poder, ¿verdad?, dispararse, sino que todos son pruebas. Estamos probando, estamos analizando estadísticas, ya nosotros estamos contentos porque vemos que algunas cosas funcionan, ya llegamos a los 400 seguidores y para nosotros eso es un gran logro. Entonces, miren, pueden ir pasándola rápido, Fanny. Básicamente es esto. Nosotros nos mantenemos firmes en la misión de desarrollar un proyecto de comunicación participativa y solidaria con nuestras afiliadas, fomentando un diálogo intercultural, ¿verdad?, respetuoso, representándolas y facilitando su colaboración en los planes pastorales y de desarrollo. Y donde quiera que uno va, les preguntan, ¿y cómo están en las redes? ¿Y cómo les va en las redes? Entonces, por eso, la motivación en las últimas reuniones con los directores a empezar a potencializar eso y también a ponernos a disposición. Estoy yo, una servidora, que también funjo aquí en la Conferencia del Episcopado como responsable de la Comisión Nacional de Pastoral Digital, al servicio de ustedes. La idea es que todos caminemos juntos y nos adentremos y nos montemos en este nuevo mundo, como nos estaba mencionando el Padre Victoriano. Señores, UDECA, como el Padre mencionó ahorita, ya tiene estudio de podcast. Esto es una muestra, nos faltan algunas cositas. Este es el demo. Este es el demo. Ahí estamos presentando. Ya después le llegará, ¿verdad? Lo vamos a compartir en el grupo de directores primero. Ustedes me excusan, pero ustedes saben, ¿verdad? Vamos a compartir esto. Esto no es más que una presentación de lo nuevo de UDECA, donde estamos hablando sobre todo el primer cambio que tenemos es el de foro abierto. Lo que querían era que vieran la calidad. Tenemos 3 cámaras, tenemos cámaras robóticas, tenemos al servicio ya a la disposición. Ahora, cuando venga un director aquí a la capital, no se me va a salvar. A menos que yo no sepa que no vine, ya tienen que pasar por UDECA para nosotros poder aprovechar el estudio. Lo que nosotros queremos es montarnos en esas nuevas tecnologías, utilizar lo que hay, continuar con la misión y poder potencializar el trabajo. Ya ahora, no solamente la radio es audio, ahora también es visual. Entonces, aquí el señor Pineda me hablaba de la radiovisual, que es el tema de podcast. No es un canal de televisión, es un estudio de podcast. Lo que le estamos poniendo es imagen, como están haciendo muchas de las emisoras, a UDECA. Señores, este equipo que está aquí, gracias a la iniciativa, al empuje, al impulso, a la insistencia del padre Kennedy, pues aquí está todo el equipo de colaboradores de UDECA. Pero gracias a Dios, todo este equipo de jóvenes está a la disposición para los trabajos que van a hacer. Como decía el padre Victoriano, para hacer como seguir y continuar ese error y ese trabajo que hace UDECA, con todas a nivel de las comunidades. ¿Cómo se desarrollan las afiliadas de UDECA en las comunidades? Un aplauso para los chicos. Dentro de esto nuevo de UDECA, también pretendemos integrar podcasts, hasta el momento 2 podcasts, ¿verdad? Uno para jóvenes, otro con un contexto más social, poder refrescar la imagen de foro abierto, como mencionamos, y también nuestra red meridiana. Vamos por paso, vamos al paso a paso de vencedores, pero ya claros con la misión, ya con un equipo que nos apoya. Entonces, señores, esto es la nueva UDECA, que te escucha y ahora también te ve. Padre Kennedy, ya hemos concluido nuestra reunión del día de hoy. Ustedes saben que tenemos que avanzar todo. Esa es nuestra propuesta. Ustedes saben también que cómo va la sociedad. Ustedes, no hay que decirle nada de la ideología de género. No hay que decirle nada también de esa agenda 2030, que tienen algunos temas ahí que son cruciales. Nosotros tenemos buenas herramientas, pero si la utilizamos, ¿verdad que sí?
A veces yo he dicho, Udeca, somos, mira, todas estas emisoras, y cuando le veo, le presento el panorama, me dice, oye, pero ustedes tienen una red maravillosa. Efectivamente, la tenemos una red maravillosa, pero hay que utilizar y hay que aprovecharla al máximo esa red también. Hay otro punto, pero no corresponde aquí, pero yo lo quiero resaltar. Ahora también nosotros, los Multimedios Vida, Televida, Vida FM, Radio ABC, las plataformas también, están trayendo ahora, estamos trayendo películas religiosas. Ese campo del cine católico, oye, nosotros como mundo católico lo tenemos rezagado y olvidado. No sé si ustedes comparten conmigo la idea, porque con frecuencia hay películas religiosas, pero ustedes se están dando cuenta que las que tienen contenido católico son muy pocas. Entonces, hemos hecho un contrato con Caribbean Cinema, ahora también con Palacio del Cine, ¿entiendes? Y le hemos dicho incluso para ir trayendo cada mes una película, con película católica, realmente con una espiritualidad católica. Pero ellos nos dicen, bueno, vamos a ver, porque el católico apoya, no apoya tanto. Hemos puesto películas en los cines y al poco tiempo, al día o al otro día, después que las salas se quedan vacías, hemos tenido que retirarlas. Esas redes están llenas de materiales, ya ustedes saben. El mundo católico es muy tímido con respecto a eso. Claro, y tal vez puede suceder como a veces me sucede a mí, que producimos un contenido, yo te la paso a ti, tú se la pasas a ella, ella a la otra, y después me llega, ah, pero estamos por todas partes. Y es en un circulito que estamos, que no salimos de ahí, de dar vuelta. Por eso es importante avanzar y conectar con el mundo de las redes sociales. Lo dijo Jay Vanessa. Ya la gente va a dar una publicidad. Déjeme ver tus redes. Cómo van las redes de cada emisora. Desde la frontera hasta allá, hasta Higüey. Desde el norte hasta el sur. Cómo van las redes sociales. Entonces hay que avanzar. Y gracias a Dios que se está avanzando. Por lo menos está la inquietud. ¿Bien? Por lo menos está la inquietud ya de la inteligencia artificial. ¿Cuál será la primera emisora que tomará la delantera? Ojalá sea la tuya, pero que comience. Entonces, y en todo eso, vuelvo y repito, este aniversario lo aprovechamos para dar a conocer nuestra querida Unión Dominicana de Emisoras, Emisoras Católicas, UDECA, esta oportunidad que nos da. Nosotros lo tenemos todo. Yo soy del que digo que lo tenemos todo. Mira qué buen lugar tenemos aquí, mira una conferencia, este salón, que lo más seguro que hay que utilizarlo con más frecuencia. Entonces también tenemos una iglesia grande, pastorales, movimientos, provincias, diócesis. Somos afortunados, lo tenemos todo. Ahora hace falta esa creatividad, esa innovación que decían anteriormente, ese trabajo por el Señor, esa pasión por la evangelización, como decía el Santo Padre en estos días, pasión por la evangelización, pero también ese llevar esos valores y ese contenido de fe, de principio, de moral, de ética. Esa cultura también dominicana que hay que fortalecer tanto ahora. Esa promoción humana. Entonces, de verdad que yo estoy muy contento. No solo porque lo que se ha hecho. Que se ha hecho mucho, pero no a mi edad. Sino por lo que vamos a hacer todos juntos. Cada quien en su área. Eso es lo que me da mi alegría y satisfacción. Y luego de terminar este importante encuentro en el salón principal de esta sede de la conferencia, pues pasamos a la capilla donde tuvimos una hermosa Eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar de Santo Domingo y Secretario General de esta conferencia, Monseñor Faustino Burgos Brismas. Escucharemos un resumen de su homilía y también las palabras de agradecimiento del Padre Kennedy Rodríguez. En acción de gracia por el 43 aniversario de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA. En nombre del Padre, en nombre del Hijo,
Para mí es motivo de inmenso placer, gozo y alegría el presidir esta Eucaristía de Acción de Gracias. La Eucaristía es Acción de Gracias, pero darle gracias a Dios por esta andadura de 43 años evangelizando, anunciando el Evangelio y hacerlo desde esta sede de la conferencia es como un decir, estamos caminando con la Iglesia, queremos seguir caminando en Iglesia y en este ambiente de sinodalidad que nos ha convocado el Papa Francisco. Darle gracias a Dios por esta andadura de 43 años para que las huellas que se han ido dejando en el camino nos impulsen a seguir hacia adelante, dándole gracias e integrando a más personas para que la fragancia del Evangelio pueda llegar así a más hombres y mujeres y podamos seguir transformando nuestro mundo en este pequeño mundo dominicano que es nuestro país y un poco más allá. Sea la vida en mí y que tu vida en mí sea. Lo primero que quiero es felicitarles porque ustedes han pensado en celebrar, en darle gracias a Dios a través de lo que es principal en la Iglesia, la celebración de la Eucaristía. Y les felicito porque entre las tantas actividades y compromisos que tienen como medios de comunicación a un católico, pudiera como pasar desapercibido, ya ustedes con tiempo previeron celebrar esta Eucaristía en acción de gracia, para decirle gracias a Dios. Es como una reiteración de lo que están. Así que les felicito por ese detalle. Porque puede parecer, bueno, vamos a la iglesia siempre. Uno puede poner una intención en Televida, por ejemplo, o en otro de los medios, multimedios, ¿verdad? Pero no, han querido, y venir aquí a la sede de la conferencia, tiene un sentido ya, es ir desde el corazón, donde nos reunimos los obispos, los que somos pastores, que tenemos esta misión de acompañar, de instruir, de santificar, de pastorear al pueblo santo de Dios. Entonces, hacerlo desde aquí ya tiene un significado muy hermoso y de mucha colegialidad, de mucha sinodalidad. Así que les felicito por este detalle. Ánimo, adelante, felicidades en estos 43 años y que este futuro que tenemos por delante lo caminemos tomado de la mano del Señor, que siempre nos acompaña y que nunca nos va a dejar solos. Bendiciones. Y adelante. Quiero agradecer grandemente primero a todos nuestros hermanos que nos siguen, que nos sintonizan a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, cada una de nuestras emisoras de distintas diócesis. Igualmente los medios de comunicación de Multimedios Vida, gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí participando de esta solemne Eucaristía de Acción de Gracia por el 43 aniversario de UDECA. Desde el corazón, vamos a decir, de la Iglesia, de las diócesis, que es esta conferencia de Episcopado Dominicano. Yo agradezco tanto a Monseñor Faustino Burgo Brisman, que es el secretario de la conferencia de Episcopado, y también al presidente de la Dirección de Comunicación y Prensa, de aquí, de esta sede. Agradezco por esta acogida, y más que también una acogida, es como esa conexión y esa comunión que nuestra UDECA tiene con toda la Iglesia, con todos los obispos y desde aquí. Al mismo tiempo, felicitarle por ese hermoso mensaje que ha emitido con respecto a las elecciones en República Dominicana. Y ahora más reciente también, otro mensaje de acción de gracia a todo el país por esa muestra de democracia en nuestro país, por ese certamen electoral que se ha llevado a cabo y ha sido realmente un crecer a nivel de la democracia. Por otro lado, quiero agradecer a cada uno de nuestros directores, delegados de nuestras emisoras, a cada uno de los presentes que en alguna área
trabajan para que nuestros medios de comunicación estén cada vez más evangelizando y transmitiendo contenido de fe, de esperanza, de amor. Agradecer también la acogida que nos da aquí todo el personal. Igualmente, quiero agradecer de modo particular a Yevanesa, que junto con Mélida y también Emmanuel han preparado todo, y todo el equipo de UDEC han preparado este aniversario, la celebración. Y nada, seguir creciendo, de verdad que sí. Nuestros medios de comunicación existen para la evangelización. Esa frase la dijo nuestro querido arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa. Nuestros medios de comunicación existen para la evangelización. Y queremos evangelizar, queremos llevar principios, valores, llevar también cultura, toda nuestra sociedad, la promoción humana que no se puede quedar, como le habían dicho. Y queremos sobre todo que vayamos avanzando y creciendo para que seamos un mejor país, mejores ciudadanos, y que siempre esa semilla del Evangelio esté en los corazones, conectar con el pueblo dominicano. Es cierto que muchas veces hay un contenido que no es fructífero o no es bueno, pero gracias a Dios también hay un contenido muy bueno que producen nuestras emisoras, que producen nuestros medios de comunicación para ayudar al país a ir creciendo y a la familia. Y esta es, Monseñor Faustino, esta es la familia de UDECA, nuestra familia de UDECA. UDECA es nacional, por eso desde Dajabón, igualmente pasando por todo el Cibao, el distrito, pero igualmente en el este, con Radio Horizonte, Radio Cayacoa, igualmente Radio Seibo, pero también para el sur, Radio Enriquillo, Radio Corazón, y un conjunto, claro está, las emisoras aquí del distrito, Vida FM, Radio ABC, y cada una de nuestras emisoras, que no se me olvide Maggi, cada una de nuestras emisoras que están ahí transmitiendo día a día para construir un mundo mejor. Por eso yo estoy muy contento y muy alegre también de tener esta celebración que, como decía Monseñor Faustino, acción de gracia. Hay que agradecer al Señor por todo lo que ha hecho, por todo también lo que va a hacer. Y yo le pido al Señor que nos dé siempre esa pasión por la evangelización. Y yo le pido al Señor también que nos dé ese discernimiento, esa luz, esa creatividad y esa innovación para poder estar a la vanguardia de los tiempos modernos. Que nuestras emisoras estén cada día más activas y conecten más con la gente y con toda la población dominicana. Por eso, precisamente, eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a ir trabajando. Hoy nos comprometemos, Monseñor, a seguir adelante comunicando, a seguir adelante también llevando el Evangelio a todas partes, a seguir adelante también teniendo esa cercanía que habla el Santo Padre y produciendo encuentros de amor, de hermandad y de solidaridad. Gracias de corazón y gracias, que Dios premie su trabajo, que Dios recompense su esfuerzo y que Dios realmente le sostenga en el día a día y le conceda la perseverancia de trabajar en su viña de los medios de comunicación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues también estuvimos conversando y preguntándole a varios de los integrantes de UDECA cómo se sienten de ser parte de esta red de emisoras católicas UDECA y cómo ven el futuro de lo que viene ahora hacia adelante con estas nuevas técnicas que nos conversaba y nos compartía el padre Kennedy Rodríguez como un reto que tiene de la iglesia para utilizar la inteligencia artificial y estos nuevos procesos tecnológicos en el mensaje de llevar el evangelio hasta usted que nos mira a través de esta plataforma del canal de televisión, tanto aquí en Santo Domingo como los que nos ven a través de otros canales que son aliados como Promesa MRC en la ciudad de Nueva York,
Luz Divina TV en la ciudad de Santiago y canales aliados en YouTube y Facebook. Así que vamos a escuchar lo que opinan parte de la delegación que vino hoy de UDECA a esta conferencia del Episcopado Dominicano. Bien, saludos y bendiciones, de verdad que me siento muy contento, alegre de estar al servicio de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA. Es un servicio que me ha pedido la misma iglesia de llevar adelante estas emisoras y agradecemos al Señor en estos 43 años de servicio, de evangelización, de donación, de promoción humana, igualmente de alfabetización, como han comenzado Radio Santa María y Radio ABC, que han comenzado evangelizando y también alfabetizando. Pero también las emisoras de Radio Cayacoa, Radio Ceibo, igualmente Radio Marién en Dajabón, Radio Enriquillo en Barahona, Radio Corazón en San Juan, Radio Horizonte en La Romana, Radio Maya en San Cristóbal, y toda esa red que tenemos de emisoras católicas UDECA. Estas emisoras son para transmitir contenido de fe, de esperanza, de amor. Estas emisoras son al servicio de la evangelización. Por eso hay un equipo maravilloso también que tiene UDECA en la sede, que está en la Avenida Bolívar. Y ese equipo también va trabajando cada día para llevar y acercar la gente a los fieles cada vez más al Señor, y también para la promoción humana. Tengo que decir también que la sede de UDECA se está preparando sus podcasts ahora, ha comprado equipo de última generación para que nuestras transmisiones sean lo más fiel posible y de mejor calidad cada día. O sea que queremos llegar mucho más lejos en contenido de fe, de amor, de esperanza, de solidaridad y de fraternidad. Hay un conjunto de directores, cada emisora tiene un director de diferentes congregaciones, de diferentes diócesis, y están también trabajando arduamente para llevar adelante nuestras emisoras del mundo de la fe, podemos decir. Quiero agradecerle también su sintonía y que sigan apoyando los medios de comunicación al servicio de la evangelización. Medios de comunicación al servicio de la evangelización. Sigan apoyándolo, participando, orando y colaborando. Muchísimas gracias. Saludos cordiales de su amigo, hermano y pastor, Monseñor Faustino Burgos Brisman. Soy auxiliar de esta arquidiócesis de Santo Domingo y actualmente administrador apostólico de Baní. UDECA para nosotros como pastores es un punto de apoyo muy importante, porque UDECA nos ayuda a nosotros a hacer esa transmisión de esa palabra evangelizadora, de ese compromiso que tenemos como pastores de conducir, guiar, santificar a nuestro pueblo santo. Entonces UDECA tiene una misión bien importante porque nos ayuda en esa tarea evangelizadora, y como Unión de Emisoras Católicas nos identifica, nos ayuda a crecer en ese ambiente de unidad, de sinodalidad, y juntos avanzar para echar hacia adelante lo que es nuestra tarea, la evangelización. Un hombre solo puede llegar lejos, pero dos llega mucho más. Así que UDECA es también esa compañía nuestra, de la cual nos alegramos mucho en este 43 aniversario, y pedimos al Señor que le siga dando muchos años más en esta tarea evangelizadora. En UDECA, que agrupa la Unión de Emisoras Católicas, cada diócesis tiene casi siempre una emisora o un canal de televisión. Y yo les pido a usted, como feligrés, como católico, que dé su aporte, no solamente con su oración, que es importante, pero también con ese óbolo, ese apoyo económico, para que estos medios puedan subsistir, porque hoy día, como ustedes saben, nuestros medios católicos no hacen promoción de aquellos productos que van en detrimento de nuestra persona. Entonces, esos son los anuncios que más pagan. Por eso, aporta para que nuestros medios se mantengan y estén siempre en la vanguardia. Bendiciones para todos.
Saludos a todos. Mi nombre es Riquén Lara de Magis FM, la emisora que está ubicada en la Puerta del Sur San Cristóbal. Señores, gracias. Qué bueno poder compartir y en estos 43 años de UDECA, así como Unidos para Servir, pues nosotros nos hacemos parte de esta, de este conglomerado de emisoras que apoya la fe y que por medio de ella, pues nosotros hacemos tantas acciones bonitas para la comunidad. De igual manera, todo el equipo que compone la Red Meridiana, que es uno de los productos estrellas de esta unión de emisoras católicas, como lo es UDECA, y el Foro Abierto, pues lo que queremos es seguir produciendo más para un mejor país. Muchísimas gracias y felicidades. Yo soy el padre Aquiles Osuna, jesuita. Soy el director de Radio Mariem, la educadora de La Frontera, en Dajabón. Es la radio oficial de la diócesis, fundada por los jesuitas, y que vamos a cumplir el próximo mes de agosto, ya 48 años de fundada. Así es que con muchísima alegría aquí en UDECA, celebrando el 43 aniversario. Y como ha dicho Monseñor en la Eucaristía, dando gracias a Dios, porque en verdad UDECA es algo por lo cual debemos dar gracias. Esta reunión, por decirlo así, de las emisoras católicas de nuestro país es una gran bendición, porque es dar, ¿no?, lo que del Señor hemos recibido, esa manera de ofrecerle a Él a través de nuestras radios y sobre todo esa forma en la que sentimos esa invitación de Él, del Señor, que no cesa siempre para que evangelicemos y nos demos. Así es que ojalá que el Señor nos siga bendiciendo como UDECA, como radios, ¿no?, como iglesia, y que podamos dar siempre lo que el Señor nos da, que es la gracia de su presencia para los demás. Bueno, de formar parte de la familia de UDECA me siento acogido, porque vengo también de otro medio que parte de UDECA. Cuando vine aquí a Santo Domingo, pues entonces me integraron a UDECA y desde allí colaboramos con lo que es la Red Meridiana. En un momento estuvimos llevando las redes sociales y ahora estamos llevando la parte de los artículos formativos. Aquí se produce lo que es el Foro Abierto y entonces con esos temas de formación sociales que se tocan en el Foro Abierto, pues hacemos un artículo para la página web y los medios digitales también. Y la Red Meridiana, que se produce en cada una de las matrices a nivel nacional, 5 emisoras la producen, y entonces colaboramos en esa Red Meridiana con lo que son los aportes de corte religioso desde este centro de producción que es UDECA. Y cada una de las emisoras de UDECA, y también, ¿por qué no?, siguiendo ahora en las redes sociales, Facebook, Instagram, y poco más adelante también se va a abrir un espacio de TikTok, y con las nuevas adecuaciones, pues también un canal de YouTube para seguir fortaleciéndolo. Mi nombre es Miguel Ángel Gullón, soy dominico, tengo la suerte de estar en UDECA, en Radio Seibo, desde hace ya muchos años, y en esta celebración del 43 aniversario de UDECA, pues muchas felicidades a tantas personas y comunidades que han dejado vida, corazón, muchos sueños. Desde Radio Mariem, Radio Santa María, Radio Magis, Radio Corazones, Radio Enriquillo, Radio ABC y Vida, Radio Cayacoa, Radio Horizonte y Radio Seibo, pues formamos este conjunto de emisoras que, como dice el lema, estamos unidos y unidas para servir. Y en este caminar que el Papa Francisco nos habla de sinodalidad, es lo bonito, ¿verdad?, porque estamos juntos y juntas anunciando el Evangelio, denunciando las injusticias, y por eso queremos seguir sembrando muchas semillas de esperanza, para que haya flores de dignidad, y que esa dignidad, que el Papa Francisco dice que son la tierra, el techo y el trabajo, sean posibles en nuestro país. Así pues, UDECA, en este 43 aniversario, felicidades, y sobre todo gracias a tantas personas que le han hecho posible, que en este momento están poniendo mente y corazón, y que seguiremos luchando para que UDECA llegue a su 50 aniversario. Desde Radio Seibo y también desde ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, en la que está integrada UDECA y nuestras emisoras, tejemos esas redes de vida, esas redes de esperanza por el buen vivir. Felicidades. Hola, saludos y gracias por esta posibilidad que nos ofrecen. Mi nombre es Julio Pernús y soy coordinador de Radio Magis en San Cristóbal.
Hola, muchas gracias. Mi nombre es Ana Margarita Pérez Salceda y soy colaboradora de UDECA. San Ignacio de Loyola decía en todo amar, servir, y a mí me gusta decir también comunicar. Le damos muchas gracias a la Unión Dominicana de Emisoras Católicas y estamos felices de poder compartir con ustedes. Yo creo que la juventud tiene también su espacio especial y la familia. Queremos invitar a toda la familia dominicana que apoye a todas las emisoras católicas, que sigan dándonos ese like tan importante en las redes sociales, que sigan acompañándonos en nuestros sueños, porque en la juventud está el futuro. No, la comunicación católica en República Dominicana es una ventaja y es una alegría enorme el poder comunicar, el poder llegar al pueblo en libertad. La gente se identifica mucho con el discurso católico, saben que son personas que acompañan a los pobres y que nosotros, los comunicadores que trabajamos, estamos a su servicio. El pueblo y la comunicación que se hace desde UDECA está enfocada en todas esas familias, sobre todo las más vulnerables, para que su voz sea acompañada por Dios. Hola, soy Julio Martínez, coordinador de producción y programación de Radio Horizonte, La Ruta de la Fe. Ya tenemos 17 años de estar en el aire, evangelizando, educando y orientando. Ser miembro de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas nos da sentido de iglesia, nos da sentido de catolicidad, de universalidad y nos permite ser parte de una gran familia con un mismo norte, anunciar a Jesús por medio de los medios de comunicación. Eso nos hace a nosotros muy felices y nos permite llegar a una cantidad de personas que pues no tienen la posibilidad de ir a la iglesia, de estar en grupos eclesiales, pero que sintonizando la emisora y gracias a los programas que diariamente tenemos en el aire, pueden encontrarse con un Jesús vivo y resucitado. Bien, quien les habla, Domingo Acosta, director de la radioestación Horizonte 104.3 desde la ciudad de La Romana. Para mí es un inmenso placer formar parte de la familia UDECA, ya que somos una red de emisoras católicas que somos la voz viva de la Iglesia en la República Dominicana y, por qué no, en el mundo, ya que tenemos alcance internacional gracias a la magia del Internet. Porque cuando la radioestación Horizonte 104.3 llega a aquellas familias que quizás no pueden asistir a una Eucaristía, pues la tienen desde el hogar. Y muchas ancianas, muchas personas que quizás están enfermas, pues son parte de la celebración, las diferentes celebraciones que se llevan en la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia. Gracias a la magia de esta estación, muchas personas también reciben la sanación con la diferente programación que tenemos y los mensajes de salvación y la música que edifica en esta zona pastoral. Y una ficha clave en el proceso actual de modernización de UDECA es Jay Vanessa Díaz, que además es la encargada de la pastoral digital de la Conferencia del Episcopado, y con ella conversamos los retos, la visión, lo que viene y dónde podemos encontrar todas las redes sociales de la Unión de Emisoras Católicas UDECA. Bueno, en este 43 aniversario de UDECA, Jay Vanessa le toca llevar ahora la batuta de muchos cambios en UDECA que ya nos han informado aquí, de tomar lo que hicieron los de detrás, fortalecerlo y pasárselo adelante. Un organismo que tiene 43 años, te lo ponen en la mano en esa parte junto con el padre Kennedy. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Qué decirte? Realmente un verdadero reto entrar en UDECA y formar parte también de esta etapa es como una experiencia de verdad muy enriquecedora. El hecho de poder colaborar en esta nueva etapa de UDECA, donde ahora no solamente UDECA se escucha, sino que ahora te ve también, porque venimos ya con estudio de podcast, vamos ahora a digitalizar un poco más lo que es la UDECA en sí, el trabajo con las afiliadas también, tratando de entrar en esos avances digitales, en esos avances del mundo digital, llevar la radio ahora a video, que es todo un reto. De verdad, ¿qué decirte, Giovanni? El hecho de esta parte del padre Kennedy, de esta línea donde él tiene, el reto no es mío realmente, el reto es del padre Kennedy como presidente de UDECA. Es decir, venir a coger todos esos deseos, como él mismo lo plantea, dice, estamos aquí para cumplir los deseos de los directores de UDECA. Todo esto que UDECA está haciendo no es más que una petición de todos los directores de las nuevas emisoras afiliadas que tienen. Y pensando yo ahora, qué bonito que el Señor dijo en el Evangelio, sean uno,
Y esto comienza diciendo Unión de Emisoras Católicas. Y nuestro eslogan, Unidos para Servir. Y Unidos para Servir. Pocos países, primero, logran tener tantas emisoras católicas. Para mí, realmente, me da mucha alegría poder presentar eso como un fruto de una misión de evangelización a través de los medios. Un signo de sinodalidad. Un signo de sinodalidad. Sí, pero fíjate, estamos hablando de sinodalidad ahora, pero UDECA pero ya desde ya 43 años trabajando en esa comunión. En esa comunión, ahí vamos. Y ahora te toca entonces, y también porque llevas adelante la pastoral digital, llevarlo al mundo digital. O sea, ¿tú crees que se puede hacer una combinación de lo que tú viste que se hizo en 43 años atrás y proyectarlo ahora hacia adelante? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque con todo lo que produce UDECA, toda la razón de ser de UDECA, la naturaleza que UDECA impera, que tenga esa presencia digital. Poder llevar y trabajar, de hecho, con la sociedad, con la parte de la movilidad humana, sobre todo, que es la parte donde UDECA más se enriquece. Las afiliadas trabajan directamente con las comunidades donde se encuentran, directamente con la gente. Entonces yo creo que como estamos trabajando con gente, como nos involucramos en las comunidades, la presencia digital impera. Y porque la gente quizás no cae en cuenta de que en un momento UDECA puede conectar a todo el mundo con un solo contenido. Y ahí es donde está la fortaleza. Pero ya hay programas y espacios que todos lo transmiten. Claro que sí. Tenemos productos propios como el Foro Abierto. Tenemos la Red Meridiana, que es un noticiero de lunes a viernes a las 12 del mediodía, donde todas las afiliadas se conectan y otras más que no son afiliadas. Entonces, sí, de hecho, hay producciones, hay campañas que se realizan donde no solamente participan las 9 afiliadas de UDECA, sino que también se involucran los canales católicos, otras emisoras católicas. Es de verdad muy interesante. En ese modo, siempre UDECA sigue trabajando su rol de coordinadora de medios, que es básicamente lo que UDECA hace, es coordinar y trabajar con esos medios, crear productos para entonces compartir y difundir y seguir apoyando la evangelización. Bueno, entonces cuéntanos dónde encontramos ahora UDECA y si ya está, tiene presencia ya actualizada. Tenemos presencia en las redes sociales como UDECA RD. También tenemos nuestra página web udeca.do, donde tenemos artículos de opinión, de temas sociales, sobre todo a nivel de la iglesia, con ese sentir pudiéramos decir, con esa espiritualidad católica. Es decir, todo lo que nosotros estamos tocando tiene el trasfondo de iglesia, el trasfondo de fe. Tratamos temas sociales, pero todo con ese trasfondo de fe. Bueno, pues ya lo saben, nosotros tenemos que apoyar a las emisoras que ya están en las diócesis, pero también apoyar esta Unión de Emisoras Católicas que es parte de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Por eso estamos incluso, ustedes nos ven hoy aquí en el recinto, en la sede de la conferencia, y me parece que los obispos pues siguen ayudando que UDECA siga activa, claro que y sí, presente. Claro que sí. UDECA, por su presencia nacional, tiene un trabajo muy cercano con la Conferencia del Episcopado Dominicano, sobre todo con la Comisión Nacional de Pastoral de la Comunicación. Gracias, Vanessa. Y nada, para adelante. Nosotros pues deseamos que el Señor siga potenciando ese trabajo y que siga siendo en mucha unidad. Gracias a ustedes. Y así concluimos el programa del día de hoy de Iglesia en Salida, dedicándoselo a la Unión de Emisoras Católicas, UDECA. Muy contentos de ver cómo la Iglesia Dominicana está a la vanguardia de la comunicación a través de los medios de comunicación que tiene, y la alegría es ver cómo están presentes en diversas diócesis, coordinados por un organismo como lo es esta Unión de Emisoras Católicas. Y como han escuchado de los invitados del día de hoy, de lo que hablaron en el evento, de estos presentes que han podido darle en reconocimiento a aquellos directores anteriores, todo un esfuerzo de la Iglesia para que nosotros podamos seguir orando para que estos medios sigan presentes. Usted apóyenos dándole like, compartiendo este contenido por WhatsApp, por YouTube, y que de verdad pueda servirle a otros para recibir el mensaje del Evangelio. Esto es Iglesia en Salida, soy Giovanni Krawinkel.